día para todos los que están viendo este video. Mi simbre es Ángel Misfón. Y bueno, este es mi primer video aquí en el canal de YouTube con el propósito de que sus mercedes aprendan a tañir lines. Pues como sabemos, o puede que muchos no lo sepan, existe música que agrada a nuestro Padre Creador. Y también existe la música que no es muy agradable, o más bien muy desagradable a los oídos de nuestro Padre Creador. Si quieren saber más de este tema, de la música que agrada y la que no agrada a nuestro Creador, déjenmelo saber aquí en los comentarios y de ello haremos un próximo video. Ahora sí, comencemos con nuestro primer tema en este día, titulado Alerta Centinela. Vamos primeramente a enumerar los dedos, así. 1, 2, 3, 4. También vamos a enumerar las cuerdas de la guitarra, de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que la primera cuerda es Mi, la segunda Si, la tercera Sol, Re, La y Mi nuevamente. Ahora vamos a enumerar los trastes de la parte superior de la guitarra hacia adelante de la misma. Estos espacios que vemos acá son los trastes de la guitarra, entonces los vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al final. Ya conociendo esto, vamos a comenzar con el arpegiado que vamos a utilizar, que de hecho es muy sencillo, pero muy práctico. Bueno, vamos con nuestro arpegio en este día. Dedo 1 con cuerda 3, dedo 2 con cuerda 2 y dedo 3 con cuerda 1. Y con nuestro dedo pulgar vamos a pulsar el bajo, que sería en este caso la cuerda 4. Entonces, 1, 2, 3, 4 y continuamos la siguiente parte del arpegiado, dedo 2 con la cuerda 2 y dedo 1 con la cuerda 3. Entonces vamos a hacerlo más seguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ver nuestro primer acorde, que en este caso es Re mayor. Dedo 1 en cuerda 3, dedo 2 en cuerda 1, dedo 3 en cuerda 2. Así sonaría. Vamos a arpegiarlo ahí. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con el siguiente acorde, que sería Sol mayor. Dedo 1 en cuerda 5, dedo 2 en cuerda 6, dedo 3 en cuerda 2 y dedo 4 en cuerda 1. Hacemos un arpegiado para que oigamos mejor el sonido. Vamos con el siguiente acorde, que es La mayor. Este es muy sencillo. Dedo 1 en cuerda 4, dedo 2 en cuerda 3, dedo 3 en cuerda 2. Vamos a hacer un arpegiado aquí en este acorde para que podamos oír mejor el sonido. Continuamos con el siguiente y último acorde, que es La 7. Este simple inti vamos a levantar el dedo del medio y entonces sería dedo 1 en cuerda 4, dedo 3 en cuerda 2. Vamos a arpegiarlo también. Thank you.
les voy a explicar los bajos que vamos a usar con los diferentes acordes. Entonces, en el acorde de re mayor usamos, como ya había dicho anteriormente, el primer bajo, que es la cuarta cuerda, así. En el acorde de sol mayor usamos como bajo la sexta cuerda o última cuerda. En el acorde de la mayor vamos a usar la quinta cuerda, que sería el bajo correspondiente a este acorde. Y por último, el acorde de la 7, que es en la misma postura, solo levantando el dedo de en medio y tocamos el mismo bajo, o sea, cuerda 5. ¿Cómo suena este lino? Soldados de Cristo, tened precaución, que tiende la noche su negro crespón y el enemigo se avista ya. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido bastante. ¡Hasta la próxima!